Lo primero, agradecer la invitación a FUNSEAN esta tarde, participar en la mesa. El objetivo de la presentación que tenemos desde Repsol es un poco poner en evidencia la naturaleza de cómo es la internacionalización en el oil and gas, que tiene elementos distintos a los que podemos encontrar en otros sectores energéticos, que como hemos comentado durante el día, pues hay grandes áreas de desarrollo internacional que lo que buscan es desplegar capacidades más allá del mercado doméstico en otros mercados y ampliar la cuenta de resultados. Sin embargo, en el sector del oil and gas es a través de la internacionalización como conseguimos validar nuestro modelo de negocio que compite internacionalmente en un mercado global y a la vez conseguimos proteger nuestro mercado doméstico porque también está expuesto a esa dinámica, ¿no? Entonces, la internacionalización en nuestro sector es un imperativo estratégico que el que no lo coja seguramente no se puede validar como jugador, ¿no? Y esto lo ilustramos bien en esta primera pestaña, ¿no? En esta slide. Cómo un descubrimiento de crudo de gas viaja muy bien, independientemente de dónde esté, puede llegar a cualquier sitio. Estamos en esta gráfica viendo los movimientos de crudos y de productos que hay en el mundo. Ya hemos visto, Carlos nos mostraba que los desbalances energéticos van a ir de todos estos movimientos de productos van a ir a más. Pero nosotros estamos en una industria que viaja muy bien y por más que tengamos industria de refino en España, la realidad es que también el sector de refino viaja muy bien y tenemos que tener siempre el ojo de que nos puede llegar el competidor desde fuera con bastante facilidad, ¿no? Estamos en un sector global, compite internacionalmente y con precios transparentes, internacionales, que hacen, y con jugadores como en España CLH, que hacen el mercado muy abierto a la competencia y la internacionalización. Competir internacionalmente es, como digo, un imperativo. Incluso está pasando también en el mercado del gas. El mercado del gas, que igual que ocurre con el crudo, donde están los recursos no es donde está la demanda. Ahí tenemos zonas iluminadas en función de las zonas moradas o rojas, que es donde están los recursos y las luces de los mercados, los grandes mercados que necesitan la energía. Y bueno, pues hay que poner en contacto los recursos con los mercados e incluso el GNL, que también era un mercado bastante regionalizado, pues estamos viendo cómo también sufre incluso dinámicas de globalización, ¿no? Que ya no puedes posicionarte en este mercado con una visión muy parcial y muy regional para competir. Cuando intentas desarrollar una estrategia de internacionalización en nuestro sector del oil and gas, tienes que saber que, como se ha dicho también durante el día, este sector es un sector estratégico para los países. Energía significa capacidad de hacer trabajo y trabajo es lo que necesitan los países para su desarrollo económico. También tenemos el papel de la OPEC y esto introduce un montón de elementos de volatilidad a las que en tu modelo de negocio tienes que saber construir para luego sufrir y soportar los golpes que vemos aquí, ¿no? Estamos pintando los precios del crudo que en apenas un año pueden estar por encima de los $100 y luego caer por debajo de los 30, ¿no? Una empresa tiene que saber construir su modelo de negocio resistiendo esta enorme volatilidad. Como digo, los países, siempre cuando los interlocutores que tenemos en los países son gobiernos cuyo interés en el sector del oil and gas es que se desarrolle su país y tienen un importante interés económico en este sector, con lo que nos regulan muchísimo las operaciones y podemos ver el interés, la parte de toda la cadena, el valor que tiene la cadena del oil and gas en los países, cuánta parte se queda en los presupuestos de los países, ¿no? También tenemos que construir una estrategia de internacionalización sabiendo lidiar con esta discusión, ¿no? Los países cada vez quieren dejar más renta del petróleo y del gas en sus países. Inevitablemente en nuestro sector, otro de los elementos importantes para construir la estrategia de internacionalización es contemplar que los sitios donde hay recursos, pues inevitablemente son sitios con importantes incertidumbres geopolíticas. Los países que estamos mostrando en la gráfica son los mayores poseedores de recursos de oil and gas en el mundo. Muchos de ellos son de la OPEP y ya sabemos los conflictos que puede haber
no solo geopolíticos en esos países, sino en determinados puntos del mundo donde hay transporte de crudo y que pasan por zonas de altísimo riesgo, ¿no? Repsol tiene operaciones en Libia y las ha mantenido incluso en mitad de una guerra. Otro de los jugadores importantes que tenemos en nuestra industria son las compañías nacionales de petróleo, que son las que son los grandes jugadores que ponen los gobiernos en esos países para desarrollar la industria, ¿no? Son compañías, en el gráfico de la izquierda, son compañías que tienen una gran parte de los recursos que ya están descubiertos en el mundo, y tenemos que ser socios preferidos para ellos y saber ofrecer lo que pueden estar necesitando en su país, ¿no? Asimismo, son competidores. Las compañías internacionales, estamos viendo como las nacionales, las llamadas NOCs, National Oil Companies, también buscan internacionalizar su negocio, ¿no? Y llegan a países como Latinoamérica o regiones como África. Y luego otro elemento, cuando ya nos acercamos al universo en donde está Repsol, que es las compañías internacionales, ¿no? Repsol es una compañía internacional, e incluso cuando pintamos cuáles son las compañías internacionales que están haciendo negocio en nuestra industria, vemos que muchas de ellas, la gran mayoría, al final tienen una parte de su negocio que está en su mercado doméstico, ¿no? Están haciendo un negocio de riesgo fuera de su país, pero tienen una parte de su portafolio que está protegido, que es conocido y que son lo que decimos los legacy históricos, ¿no? Compañías que una parte importante de su caja la tienen relativamente segura para luego poder jugar a riesgo en sitios que no son su mercado doméstico. Si vemos Repsol, está ahí señalado, somos de los pocos jugadores, y yo creo que uno o dos jugadores hay en el mundo relevantes, que no tenemos ninguna posibilidad de tener recursos en nuestro país, ¿no? Y tenemos que hacer internacionalización como un elemento de hacernos hueco en los sitios naturales de otras compañías. Este es otro elemento importante para jugar al riesgo que trae esta industria. Repsol ha tenido que construir el negocio básicamente jugando con dos variables, ¿no? Este negocio de oil and gas, si lo simplificamos, podríamos encontrar dos variables para construir la internacionalización. Aquellos jugadores que jugamos al riesgo geográfico y aquellos jugadores que jugamos a tener riesgo técnico, ¿no? El riesgo de encontrar recursos debajo del suelo, con tecnología, por supuesto, y que bueno, es muy incierta porque es muy difícil asegurar el éxito cada vez que haces un sondeo. Es verdad que en esta gráfica las que están situadas a la derecha nos dejan bastante mal a los demás, como que son las que más confían en el riesgo técnico de este negocio, pero la realidad es que esas compañías son americanas y han estado apareciendo. El modelo de negocio ha surgido como fruto del éxito que ha tenido los no convencionales en esta industria, ¿no? Son jugadores que tienen un único negocio, que es el E&P, y son capaces de construir su... Bueno, son empresas más pequeñas y están expuestas solo al negocio de E&P. Las que somos más grandes y combinamos exposición al downstream y al upstream, la realidad es que tenemos que estar viendo cómo hacemos el juego, el balance entre exponernos a yacimientos con un riesgo técnico muy elevado, que son de alto coste, o las geografías, desarrollar competencias para manejar el riesgo geográfico y estar situados en la parte izquierda de la gráfica, ¿no? Que Repsol, por su historia de internacionalización, somos compañías que comparamos bastante bien con algunas de las majors. Entonces, bueno, en principio, para manejar el riesgo, muy importante diversificar geográficamente y tener muy claro la apuesta técnica que haces en el riesgo below ground, el riesgo que hay en el subsuelo. ¿Cómo se ha hecho hueco Repsol en esta industria para manejar las dos variables? Pues aquí tratamos de pintar un poco dónde son los sitios donde más recursos hay ahora mismo puestos en juego en la industria. Los grandes círculos son las grandes posiciones de los países de Middle East, Rusia, grandes tenedores de recursos, y que son el sitio natural para grandes compañías con balances geopolíticos muy, 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 muy potentes. Y luego las zonas naranjas, que son donde Repsol ha decidido encontrar el sitio
en base a ventajas competitivas, cómo podemos desplegar el riesgo y nuestra capacidad para manejar las situaciones de riesgo en los países. Latinoamérica es un ejemplo claro, o en sitios donde por distintas circunstancias podemos construir una posición material y ser competitivos frente a todos estos grandes jugadores. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de cómo se hace internacionalización sin grandes áreas de regulación para hacer la cuenta de resultados más grande, o sin grandes áreas de desarrollo internacional para intentar desplegar ventajas competitivas fuera, es la experiencia que tenemos de exploración, que es un negocio. Tenemos divisiones globales en donde el negocio de exploración se ve a nivel global compitiendo las oportunidades, unas de Southeast Asia con las de América, ¿no? Y hemos visto cómo Repsol ha conseguido tener descubrimientos, el más grande de Latinoamérica, que es el que está señalado en Venezuela, Perla, el más grande en suelo estadounidense en las últimas décadas, en Alaska, y lo mismo en los descubrimientos que hemos tenido en Brasil, ¿no? Repsol ha tenido éxito internacional con su división de exploración, una división gestionada de modo global. También hemos decidido tener una composición del portafolio que nos exponga a según qué geografías de bajo coste, porque también confiamos en la resiliencia, en conseguir que en ciclos de precios bajos los barriles más caros son los que quedan fuera de la ecuación de la oferta. Entonces podemos ver cómo tenemos señalados las dos regiones que son importantes tradicionalmente en el grupo Repsol, que son de bajo coste, y realmente una de las métricas que se manejan en nuestra industria es a qué precio del crudo consigues pagar tus dividendos y consigues ser sostenible en la industria. Tener barriles de bajo coste para nosotros ha sido crítico en este periodo de ciclo bajo. Norteamérica, que se ha incorporado con la última transacción que hemos tenido de la adquisición de Talisman, pero que incorpora el riesgo OCDE a nuestro portafolio, que también teníamos necesidad de incorporarlo. Y lo mismo cuando decidimos en qué tipo de yacimientos, en qué tipo de juego técnico vamos a estar jugando, que también descartamos los plays, los conceptos técnicos que llevan asociados el coste más elevado, ¿no? Como pueden ser el ultra deep water, las oil sands, el heavy oil. Intentamos posicionarnos en plays de inversión por barril más bajo. Todos esos elementos, intentar jugar con el riesgo geográfico, intentar jugar con no una sobreexposición a plays, a juegos de técnicos con un elevado coste por barril, y que al mismo tiempo la gestión nos permita tener posiciones materiales en las distintas geografías, pues es un poco como Repsol ha ido construyendo un negocio internacional más allá de lo que no ofrecía el mercado doméstico España, ¿no? Como en Norteamérica y concretamente en suelo estadounidense y en Canadá, hemos conseguido hacernos un hueco material en sitios donde podía haber economías de escala locales. Latinoamérica, un jugador clarísimamente líder y como socio estratégico de los países, o en Southeast Asia, empezándonos a posicionar como un socio preferido para esos países de altísimo crecimiento, igual que lo hemos sido en el pasado con el norte de África, ¿no? Eso no quiere decir que no tengamos alianzas con las grandes compañías. Estamos también no solo con las NOC y con los gobiernos haciendo interlocución, sino con las majors y otros jugadores parecidos a nosotros. Y bueno, hasta aquí, agradecer de nuevo la invitación, y luego en las preguntas completamente disponible cualquier duda que tengan. Gracias.